Buen día, les dé Dios a todos ustedes, la bendición de Dios les acompañe. Hoy quisiera con ustedes compartir un punto de vista y una reflexión. En la Iglesia Católica, los 14 de septiembre celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Es una fiesta litúrgica donde reconocemos que a través de este medio, la cruz, Dios nos ha ofrecido la salvación porque en ella muere Cristo y dando su sangre nos da la salvación. Además de la celebración de la Santa Cruz, aquí en Campeche celebramos la llegada del Cristo Negro, Señor de San Román, que precisamente llega un 14 de septiembre de 1565. Es decir, estamos celebrando el año jubilar, 450 años de haber llegado de una manera muy misteriosa y también muy milagrosa a esta ciudad de San Francisco de Campeche. Estamos celebrando este gran jubileo y lo hemos hecho con un año de gracias. Las parroquias de la diócesis de Campeche 62 han ido peregrinando sus sacerdotes, sus fieles, sus religiosos, religiosas, para ir a ofrendar ese amor a Cristo crucificado, porque Cristo muere por amor. Y el Cristo Negro de San Román nos dice que Él está ahí presidiendo nuestras súplicas, nuestras plegarias, para ofrecer esa ternura, esa compasión, esa misericordia. Y además de las peregrinaciones de la diócesis, algunos grupos han ido peregrinando. También estamos celebrando las indulgencias que en este año se están ofreciendo por estas peregrinaciones. Para concluir, esta fiesta de gozo, de alegría, de fe, esta fiesta tan arraigada en la ciudad de Campeche, vamos a tener la recreación de la llegada del Cristo Negro. Es decir, hace 450 años un mercante, Juan Diego de Coque y Gaitán, lo trajo desde el puerto de Alvarado, Veracruz, aquí al puerto de Campeche. Llegó y desde entonces comenzó a mostrar su gran poder y sus milagros ante la gente fiel de sus oraciones. Y se va a hacer más o menos como llegó. Un barco antiguo va a traer la carga, la divina carga, como dice una poesía, la van a bajar una pequeña barcaza y después vamos a hacer una procesión para celebrar la Eucaristía con el Cristo Negro. Han sido invitados varios obispos, esperemos que algunos puedan venir para participar de este gozo jubilar. Les invitamos a que sigamos teniendo una fe muy puesta en Cristo. Cristo exaltado en la cruz nos dice que el que levante la mirada a su amor y su misericordia tendrá el perdón de sus pecados y el perdón de Dios nos hace vivir. Ojalá que puedan participar este domingo por la tarde en la recreación y el lunes 14, que es el mero día, con la procesión de los Cristos más venerados aquí en la diócesis de Campeche, vamos a salir de catedral a las 6 de la tarde para celebrar la Eucaristía en el Santuario de San Román. Ahí nos acompañará Dios mediante el representante del Papa, el nuncio apostólico, don Christophe Pierre. Muchas gracias, les imparto mi bendición y que Dios Todopoderoso les acompañe, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias.